Hi class, good evening, good night. Les puedo decir good night to you. Once again, my camera. ¿Saben que estaba leyendo sobre por qué la cámara se congela y dicen que sí, es una actualización de Zoom que me hace falta, que no me está dejando utilizar mi cámara correctamente? Así que vamos a hacer la actualización de Zoom y esperemos que ya mañana en nuestra próxima clase ya no haya problema con la cámara. So, welcome back. Bienvenidos de regreso, chicos. Welcome back to this class. Here we go. Ya tengo a 8 en la clase. I already have 8 students. Good evening. Good evening, welcome back. Bienvenidos. Thanks. Hello, good evening. Hello, good evening. How are you today? ¿Cómo están ahora? Yo, si no me ven en la cámara, sí la tengo encendida, pero estoy en el carro. Okay, don't worry. Gracias por el esfuerzo. En mi lista me aparecen 22 en este grupo. Vamos a ver cuántos se presentan ahora. Ayer no estuvieron todos. Quiero ver quién me faltó ayer. Tal vez lo tenemos ahora. Ayer tuve tres, no, seis ausentes ayer. Wow. ¿Qué vamos a esperar ahora a todos los compañeritos? Please remember. Escribamos nombre completo. Escribamos no solo el primer nombre y el primer apellido, sino todo el nombre completo. Y veo ahí a Samsung. Samsung SM83. Así que actualicemos su nombre, por favor. ¿Quién más? Nombre completo, por favor, y cámaras encendidas. Ok, cameras on. También veo ahí a usuario de Zoom. Good evening, Fernando. Usuario de Zoom, actualicemos ahí el nombre. Dígame, Fer. Solo decirle otra vez que tengo problemas con mi cámara. Ya la otra semana creo que sí ya me conecto con la cámara encendida. Ok, Fernando, igual yo estoy teniendo problemas con mi cámara nuevamente. I don't know why. Ajá, dígame. Yes. Teacher, Muy buenas bien. noches. Yo Hi, teacher. igual estoy teniendo un inconveniente con la cámara. Vaya, solo si me ayuda con el nombre completo, porfa, para. Ayer se lo puse, ya no aparece completo. No aparece como usuario de Zoom todavía. Pero si no me indica sus apellidos, yo le ayudo. O su primer nombre. Evangelina Flores Flores Rivera. Rivera, ¿verdad? Ahorita le Sí. ayudo con el nombre. Sí, porque me aparece Gracias. como usuario de Zoom. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias. Ok. Ahí está. Yanni, Brenda, Gabriel José, Susana, Yasmín, Laura, la cámara. Please. Ok, ahí estamos. Hoy sí ya los veo. Nice to see you. De 9 a 10. Veo a alguien que me está justificando en el chat que no se va a poder, como Kevin dice, Kevin no va a poder iniciar la clase ahora. Okay. Class, vamos a dar inicio ahorita con la clase. Ahí igual mi cámara va a estar pues apagada, encendida y así vamos a estar pues hasta que hay un punto en la clase que ya queda bien. Vamos a esperar esa actualización para el día de mañana que todo esté perfecto. The topic for today. Miren, el tema de ahora. Para los que es primera vez que lo estamos escuchando o viendo, puede ser un poco tedioso, teacher, no lo voy a entender a la primera. Paciencia, no se me vayan a frustrar. Para los que ya lo hemos visto anteriormente, tomémoslo como un repaso, como un refuerzo. Vamos a estar viendo los números ordinales. En español, pocos son los números ordinales que usamos.
Vamos a ver para qué se usan, vamos a tener ejemplos. Así que, si en cualquier momento de la explicación que les esté dando, teacher, me perdí, no entiendo, deténgame. Teacher, ¿puede repetir eso? Teacher, ¿puede darme un ejemplo más? Para que quede un poco clara, por lo menos, la idea de los ordinal numbers. Let me show you the topic for today. Miren lo que vamos a ver ahora. This is the topic. Ordinal numbers. Ordinal numbers. Ahí está ya. Ordinal number. This is class number two. Y así se llama su curso en inglés. Miren, beginner three. Principiante tres. Sería este. Beginner. Este es principiante tres. And the topic for today is ordinal numbers. Ok, introduction. Mira la introducción. En inglés nosotros tenemos dos grupos de números. Los primeros que le llamamos cardinal numbers. ¿Cuáles son los números cardinales? Son los que me sirven para contar, en su mayoría cuando estoy contabilizando. For example, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Y así en adelante, ¿ok? Esos son los números cardinales. El 1, 2, 3, 89, 58, 101. Todos esos son números que me sirven para qué clase. ¿Para qué me sirven los cardinal numbers? Para Contar. contar, to count, para contar. Pero también tengo el grupo de los que se llaman ordinal numbers. Estos números me van a servir ¿para qué? Para dar fechas. Me van a servir también para cuando estoy hablando de centuries, de un siglo, el siglo XX, el siglo XV, siglo XIX. Ah, para eso me sirven los ordinal numbers. Whenever, cuando hablo de una secuencia o de un orden, como una secuencia. ¿Ok? Dejémosle una secuencia, sequence. Y hay un orden más, quiero ver para qué se usaban. Date, centuries, sequence. Hay otro, but I don't remember as of right now. Más adelante se los proyecto. ¿Cuáles son los números ordinales? En español sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Para qué me sirven esos números? Primero, segundo, tercero. ¿Para hacer referencia a qué clase? A un orden. A un orden, a una secuencia. Y estos se escriben diferente. Miren, ya no se escriben solo el 3, sino que tienen una terminación con letra. Like this one. Esa es la diferencia. Se parecen, pero no son iguales. Okay? They may look alike, but they are not the same. Entonces, esa es la introducción. ¿Qué grupo de números vamos a ver ahora? Ordinal numbers. Este va a ser el grupo de números. Del 1 al 31 va a ser nuestro rango de números. ¿Ok? So, let me make a comparison. Les hago una comparación para que vayan viendo cómo se parecen y cómo pueden cambiar totalmente los números. Voy a poner los cardinal numbers. Let me see. Sí, aquí se lo voy a hacer. Cardinal numbers. And next to the cardinal numbers, I am going to write the ordinal numbers. Numbers. Okay. Miren, voy a empezar con estos números para que vean que hay una regla que dice que en su mayoría, cuando quiero convertir un número cardinal a un número ordinal, agrego TH a DN, agrego TH al final. Pero no son todos los números. Miren los números que tengo acá.
Number four. Number six. Number seven. Number ten. 11. 13. Agrego el 14. 14. ¿Cómo escribimos 15, clase, en inglés? 16. ¿Cómo escribo 16? 16. 16. Ok, dejémoslo ahí por el espacio. Ok. Hay una regla bien fácil que dice que a estos mismos números yo los puedo convertir en ordinales agregándoles al final el que les dije. TH. 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 Quedaría así. Fourth. Miren. Ya no es cuatro, sino es cuarto. Sixth. Ya no es seis, sino que se convierte en sexto. Sexto. Ya no es siete, sino que ahora es Séptimo. séptimo. Ya no es 10, sino que ahora es décimo. décimo. Y así, miren, 11th, 13th. Miren, solo agrego th al final. Ya se convierte inmediatamente en un número ordinal. Pero ¿qué pasa, teacher? No escribió ni el 1, ni el 2, ni el 3. Todos los números que no he escrito acá es porque se escriben de diferente manera. 16, vámonos. ¿Qué número le sigue? Para 17. llegar al 31, le voy a poner, pongámoslo acá. Creo que me van a caber. El 17, ¿cómo se escribe? 7. 17. 18. 18. 19, class. Ayúdenme. 20 lo voy a dejar fuera. 21 lo dejo fuera. 22 lo dejo afuera. 23 también lo dejo afuera. Voy a escribir el 24. 20. 24, voy a escribir 26, 26, voy a escribir 27, clase. 27. Y queremos llegar hasta el 31, pero todos estos para convertirlos en números ordinales, ¿qué les dije que hacía? Les agrego. TH. Hagámoslo, hagámoslo, para que vean que sí es verdad la regla. 17. 17. 18. 19. 24. 26. And 27. ¿Ok? Desde el número 1 al 31, todos estos números, fácil, solo le agrego TH at the end. Entonces, identifiquemos cuáles hacen falta. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. ¿Cuál otro hace falta? Quiero ver. El 8, number 8. ¿Qué otro falta? El 2, el 12. El 12, el 5 hace falta ahí. El number 9. 21, 22, 21, 20, 21, 22, 20, 23. 21, 21. Ajá, ¿cuál más hace falta? 30, 31, 32, 33. Hasta 31, ajá. ¿Por qué creen que hacen falta todos ellos? Porque se escriben diferente. Se escriben diferente. Ya no van a ser igual. Miren, acá están las excepciones. Están en rojo. Que los puse en rojo ahí. First. ¿Se parece al número uno? No, not really. Nada que ver con number one. Ahora se convierte en first. Primero. Primero. Número dos. Ya no sería two, no. Se convierte en
Segundo. Second. Second. Número tres. Se convierte en tercero. Third. Okay. Este es el número ordinal. Tercero. Third. No se parece en la escritura al número cardinal. Fifth. Okay. Quinto. Eight. Este es bien similar, pero no aplica la regla de la TH. Aquí solo se le agrega H al final. H. ¿Por qué? Porque ya existe una T en el número cardinal. Número 9, ¿en qué cambia? Se le quita la E y se le Ajá. pone TH. Se le quita la E y se le agrega TH. Ninth. Y así con el número 12. ¿Cómo escribo 12 en número cardinal? Esto es 12. 12. Pero si quiero decir doceavo, ya no sería 12 y solo le agrego TH. ¿Qué pasa? ¿Es? Miren. Hay una F, no sé dónde aparece, pero es la forma correcta. 12. 12. Y el de abajo sería 12. Right? ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo lo que estoy haciendo? ¿Las comparaciones que voy haciendo? ¿Sí o no? ¿Is it clear? Yes. Sí, clase, el resto solo escucho ahí. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay, bien. Vuelvo, repito por si no ha quedado claro. Todos estos números que puse al inicio, desde el 1 hasta el 31. ¿Por qué les puse esto? Porque aquí estos sí cumplen la regla del TH. Solo necesito agregar TH al final del número cardinal y ya pasa inmediata a ser ordinal. Miren, Ordinario. ordinal. Es fácil aprender todo este grupo. ¿Por qué no necesito cambiar en nada? No, es bien similar. Miren, solo TH al final. 16. Las únicas o los únicos números que sí necesito aprender, memorizar, son estos. Estos. El primero, segundo, tercero, el quinto, octavo, noveno, y así del 12, 20 en adelante. Ok. Cuando tengamos también un número que lleve el 1, 2, 3, también entra en la regla. Miren el 21. Se convierte en 20. Ya no 21. sería 21, sino 21st. 22. 20. Second. Second. Ya no es 22. 22nd. 23. Ya no sería 23, sino 20. Third. 23rd. 25th. Okay. Y así. Aquí tenía, aquí estaba, no recordaba dónde estaba esta información. Date. ¿Cuándo estoy hablando de fechas? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ocupo números ordinales, no cardinales, por favor. Centuries. Siglo XXI. ¿Cómo digo siglo XXI entonces? Miren, 21st. Century. Century, siglo XV. 15th Six. century, siglo XVIII, ¿cómo sería? Eighteenth 16. Century. century, y por darles ejemplos de siglos, siempre vamos a usar números ordinales. Please. Cuando quiero hablar de secuencia, ¿en qué lugar quedamos en la competencia? En el quinto lugar. Oh. Fifth place. Pero nuestra meta es quedar en el primer lugar. Oh, on the first place. Primer lugar, segundo lugar. No, no lo logramos. Quedamos en el puesto de 12th place. Secuencia para una competencia. ¿En dónde más ocupamos esto? Cuando hablamos de
El primer grado, segundo grado. ¿En qué grado estás cursando ahorita? Ah, estoy en sexto grado, en séptimo grado. Ya voy a noveno grado. Voy a primer año de bachillerato, segundo año de bachillerato. Ahí ocupamos esto. También lo ocupamos para hablar de floors of a building. ¿Cuántos pisos tiene este edificio? Oh, necesito llegar al sexto piso. Sixth floor. Necesito llegar en el elevador al décimo piso. Tenth floor. Ahí está. Okay. Siempre van a ir con números ordinales. Ordinal numbers. Right. En español es bien raro que ocupemos. Creo que ocupamos casi solo del número 1 al 10. Es bien común ocupar eso para hacer comparaciones. Pero no para fechas. No lo ocupamos para fechas, right? So, questions about this. ¿Cómo vamos con las preguntas? ¿Necesitan que repita algo? Yes, no. Quiero verlos. Okay, let me listen to you. Questions. One question. Go, Por please. ejemplo, esa regla se va a repetir así sea el 221, 222. Siempre se va a Siempre se repite. repetirla. La regla del primero, segundo, Segundo, tercero, tercero. que se escribe diferente, siempre se va a aplicar para Ok. todos los números que inicien con 1, no que inicien, sino que incluyen el 1, 2, 3, igual. Tienen que ponerse como primero, segundo, tercero, first, second, and third. Les compartí ahí el cuadro para que recuerden las spelling exceptions. Aquellos números que se escriben totalmente diferente a el cardinal. Okay, let me check the attendance list. Vamos a revisar la asistencia ahorita. Please say here or present. Vamos a ver. Ya vamos a ir a practicar. Hoy van a practicar en grupos. Brenda, Yasmín Reyes. Present teacher. Okay. Dagna Lizeth Rocha. Present teacher. There we go. Excellent. Darling Melissa Méndez. Present teacher. Muy bien, Darling. Esther Abigail Rivas. Present. Ok, just give me a second. Okay. Okay. Just give me a second. Borré un nombre por error. Just give me a second. ¿Quién fue el último que mencioné? Who was the last one? Esther. Tengo a Brenda, Dagna, Darling. Ahí está, pues sí, ya. My mistake. Okay. Just give me a moment. Esther Abigail Rivas, is she here? Present. Okay, I see. Evangelina Yamira Flores. Present teacher. Great. Fabiola Pamela León. Fabiola Pamela. Fernando Manuel Molina. Present teacher. Ok, Fernando. Gabriel José Hernández. Present teacher. Excelente, Gabriel. Janet del Carmen Carranza. Present teacher. Ok, Jefferson Alexander Cruz. Jefferson. Jennifer Guadalupe Corleto. Jennifer Guadalupe. Juan Carlos Maravilla. I'm Ok, Catherine Stephanie Melgar.
Catherine Stephanie. Catherine Stephanie López. Present teacher. Okay, Kenia Yamilet Pérez. Kenia I'm Yamilet, okay, Kenia. Kevin David Quijano. Kevin David Quijano. Kevin Josías Flores. presente. There we go. Laura Concepción Presente. Buenas. Muy bien, Kevin. Presente, teacher. Okay. Omar Alberto Chacón. Presente, teacher. There we go, Omar. Susana Yasmín Saldaña. O Saldana. Presente, teacher. ¿Es Saldaña. Saldana o Saldaña? Saldaña. Aquí me parece como Saldana. Ok, Saldaña. Ok, ya lo corregí. Virginia Stephanie Escobar. Virginia Stephanie Escobar. En Yanni Carolina Cortés. Yanni Carolina Cortés. ¿Quién escribió en el chat? No, he podido ver el chat ahí. Yo había Let me escrito solo para saludar. see. Ok, Karen. Hi, Kevin. Bien, clase, vamos a la pronunciación. Hoy sí, prestémosle full atención a la pronunciación. Why? ¿Cómo hago la distinción entre un número cardinal y un ordinal? Si se parecen mucho, teacher. Y sí, hay algo que los distingue muy fácilmente. Y es su sonido final de TH sound. So let's practice right now. Todos activen su micrófono ahorita y vamos a repasar. Let's go, class. Look at this one. First. 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 One more time. First. 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 Come on, class. First. Con ánimo. First. First. Second. 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 Si se fijan, ¿qué suena acá? ¿Qué es lo que más se escucha al final? La N y la D. Mm. La Second. de La N suena second. y la D suena D. Second. 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 Third. Third. Oh, ahí suena la Third. R y suena la D al final. Third. Aquí, en los que llevan TH al final, es la T. El sonido de la T, la que predomina. Fourth. Fourth. Fifth. 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 Excellent. Sixth. Sixth. Seventh. Seventh. Eighth. Eight. Ajá, es como que diga el número nine, nine. Y le agregué T al final. Ninth. Muy bien, vamos con la segunda fila. Eleventh. 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 Aquí pronuncio 12 y le agrego una T al final. 12. 12. 13th. 14th. 14th. Great. 15th. 15th. 16th. 17 18 19 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
¿Cómo se pronuncia 30, que es 30, y le agrego et? 31st. Ok, lo mismo pasa con el 40, es como que diga 40 y le agrego et. 40 lo mismo con el 50, digo 50 y le agrego 50. Vamos a ver si escucho. Quiero ver si escucha, vamos a ver. Ok, clase, ¿cómo pronuncian este? 12. ¿Y ahora este cómo lo pronuncian? 18. Ah, vale. ¿Quiere escuchar ese sonido de la tecla? 18. ¿Pronuncian este? This one. 18. Y ahora este. 18. Ok, ya voy escuchando por ahí el sonido diferente. Este. 1. Y ahora. First. Ah, ese sí porque cambia. No hay problema. First. Quiero que pronuncien este. 30. Ese es 30, teacher. ¿Y este? 30. Muy bien. 30. How about this one? 25. ¿Y el ordinal cómo es entonces? 25. Oh, ya ven la diferencia. Practiquemos con el 31. 30. 31. Las últimas dos consonantes de su forma escrita. ¿Bien? Esa es la diferencia. La escritura y la pronunciación. ¿Ok? Vamos a ir a la plataforma y quiero que escuchen. Escuchemos la pronunciación correcta. Repasen las veces que sea necesario. Se van a la section number one. Y I guess it's this one. It's the first video. En el primer video, months and dates, there you are going to find. Ahí escuchan ustedes la pronunciación. Hi everyone. Look, look at this one. Aquí está, miren, escuchémoslo ahorita. Here we go. Dates. Listen. No sé, pero yo no escucho no el se audio. Escucha. Yo tampoco. Se escucha, yo tampoco escucho. Ah, pues no se está escuchando el audio entonces. Pero ya está corriendo el video. Igual, yo no escucho la voz. I don't listen, teacher. Hi, teacher. Yo creo que se ha levantado.
Teacher, no se escucha. Yo creo que la teacher se ha levantado, ya va a regresar porque... Okay. No, es que se congeló de repente para mí la pantalla y no podía activarlo. Let me see. Okay. Vale, aquí vamos. Okay, hoy sí, vamos. Once again. What time is it, by the way? It's here. Vale, hoy sí ya. Vamos, hoy sí. Here we go. Okay, class, aquí estamos. First. ¿Ahora sí se escucha? Second. Okay. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh. Twelfth. Thirteenth. Fourteenth. Fifteenth. Sixteenth. Seventeenth. Eighteenth. Nineteenth. Twentieth. 21st. 22nd. 23rd. 24th. 25th. 26th. 27th. 28th. 29th. 30th. 31st. Now let's learn how to talk about your birthday. Okay, look at the examples that we have. The question is, when is your birthday? My birthday is on April 5th. To express birthdays or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day plus the verb to be plus the preposition on plus month plus the date. Let's put that formula into practice. My birthday is on April 5th. The special day is my birthday. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month April. Finally, we include the date 5th. Let me give one more example. When is Independence Day in the US? Independence Day is on July 4th. Okay, let me stop here. As you may see, les mencionaba, vamos a ocupar los ordinal numbers for special dates or specific dates, fechas specific. But right now, we are going to practice by giving your birthday. Hey class, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? Esa es la pregunta que vamos a hacer. When is your birthday? ¿Cómo respondo? My birthday is on, for example, let me see. Catherine Stephanie, when is your birthday? My birthday is in July. It's on July. June or July? June 28th. Muy buena pronunciación. Catherine, make the question. Haga la pregunta a alguien más. Make the question, please. Okay, Janet, where is when is your birthday? My birthday is on July 31st. Great pronunciation. Janet, continue, please. Buena pronunciación.
¿A quién, Janet? A Juan Carlos. Okay, Juan Carlos. When is your birthday? My birthday is on October 31st. 31st. Great. Otra vez Yes. 31. Muy bien. 31st. Continue, please. Del día de las brujas. Oh, yeah. Oh, okay. Ni, no lo noté. Sorry. Okay. Continue. ¿A quién le preguntamos? Ask the question. A la teacher. Okay, when ask me the is question. Your birthday? My birthday is on July 18th. Ahora yo le pregunto a alguien más. Excellent. Let me see. Dagna, when is your birthday? My birthday is on September. Okay, September. 27. 27th. Okay, continue, Dagna. Yes. Pregúntele a alguien más. Kevin Flores. Kevin Flores. ¿Cuál es la pregunta para él? When is your birthday? My birthday is on September 22. Training? Okay. 22? Sería este. Pero ¿cuál es el ordenal clase? O Kevin, ¿cuál es el ordenal? 20? Second. Second. 22nd. 22nd. Continuamos, Kevin, pero ahora sin ver. Haga la pregunta. Okay. ¿Quién falta? A Kenia. Vamos. When is your birthday? My birthday is on May 24th. 24th, okay. Kenia, continue. Laura, when is your birthday? My birthday is a February 16th. 16th, excellent. Continue, Laura. Omar, when is your birthday? My birthday is on January 21st. January 21st, ya casi, it's almost your yes. birthday. When is it? On Sunday. No, on Saturday, right? Correcto. El lástima cuando tenemos clase el sábado. No, pero nos va a guardar para hacer para el lunes. No, pero cayó bien para ir a festejar. Así que sí estuvo bien. Yeah, right. It's a very nice day. All right. Okay, Omar. Bien clase. Gabriel José, no, Omar, pregúntele mejor. Ask the question, Omar. A Gabriel. ¿A quién le pregunto? A cualquiera. Fernando Molina, digo yo. Ok, a Fernando, luego a Gabriel. That's okay. Okay. When is your birthday? My birthday is on October 17th. October 17th. Fernando, continúe. Yes. Nos faltan algunos en la clase. Brenda Reyes. When is your birthday? My birthday is on August 6th. August 6th. Excellent. Brenda, continue. ¿Quién más? Susana. Susana, Jasmine, yes. When is your birthday? When is your birthday, Susana? Cheers. Cheers. Al final, no.
No, 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 escuché bien, me ayuda en clase. When is your birthday? ¿Cómo, cómo dijo? Yo escuché cortado. Bueno, yo así lo escuché también. Ajá, ¿verdad? So, Gabriel Jose, when is your birthday? Yo escuché cortado, I'm sorry, Susan. When is your birthday, Gabriel Jose? My birthday is on September 3rd. El 3, September 3rd, ¿sí? Okay, so right now quiero que practiquen en grupos la misma pregunta, when is your birthday? Adicionalmente, van a practicar esto, miren, fechas importantes. Por ejemplo, van a preguntar entre ustedes, when do we celebrate? ¿Cuándo celebramos Happy New Year's? Or when is New Year's celebration? ¿Cuándo será para ustedes? ¿Cuándo es el New Year's celebration? ¿Será en diciembre o ya en enero? January. Okay. How about Valentine's Day? Y es el Día de la Cruz. ¿Cómo dicen Día de la Cruz? Cross Day. Así que vayan, practiquen y me dan esas tres fechas cuando regresemos. Dígame. Bueno, vamos a grupos. ¿Grupos? Benito, papi. Aquí vamos. Vamos, speaking time. 5 minutes and then we come back. 5 minutos y volvemos. Let's go and practice. Okay, here we go. Go with your classmates, please. There we go. A mí no me unió a ningún grupo. Yes, actually, yes, I did. Room number 3, en el grupo 3. Grupo 3. ¿No? ¿No le parece? Hay 7 participantes, creo. Yeah. Yeah. No, but this is the main room. Es la sala principal. Hi. What happened? ¿Qué pasó ahí? No sé qué se hicieron. Sala número 3. Sala 3, porfa. Cuatro participantes, ¿no? Pero... Okay. Susana, Dagna. Hola. Yes. Okay. ¿Cuál es la pregunta que iban a hacer? When is your birthday? Practiquemos. Y luego when is... Continue. Vale. When is your birthday? Ajá. When is your birthday? Con esa. When is your birthday? Okay. Brenda, when is your birthday? My birthday is August 6th. Okay, select the other person and ask the question. Janet? ¿Cómo fue? When is your birthday? My birthday is on July 31st. And you, when is your birthday? Creo que sería Fernando que te tendría que preguntar. No aparece.
¿Cómo, cómo? When is your birthday? My birthday is October 17th. Voy a preguntar yo, when is Independence Day in the El Salvador? The Independence Day is on 15th, no, September 15th. September 15th. Yes. When is the Valentine's Day? The Valentine's Day is February 14. ¿Qué más podemos preguntar? ¿Qué ya así? When is cross day? Sí. Questions, yes. Comments. Fort sería Fort 14. Ah, no, ese es 4. Fort. Fort. Mm-hmm. Okay, time to come back. Vamos a esperar a sus compañeros ahorita. Here we go. Okay. 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 Okay, here we go. Ya practicamos, when is your birthday? When is your birthday? One question, when is cross day? It's on May 3rd. May 3rd. 3 de mayo. Yes. Yeah, that's it. I guess that is not like a very famous celebration here in El Salvador. Ya casi no se hace, ¿o sí? ¿Han escuchado eso? When I was back in the school, cuando estaba en la escuela sí lo hacían. But yes, that was long time ago, hace mucho tiempo. Pero lo recuerdo por eso. Cross day. But I don't know. Llevaba mangos tiernos yo. Really? Yo no llevaba nada, pero sí agarraba fruta siempre, así que por eso recuerdo, Día de la Cruz, Christmas Day. Ok, clase, special dates. Miren acá, vamos a dar un ejemplo como nos dieron en la plataforma, en el video. When do we celebrate? ¿Cuándo celebramos? When do we celebrate? Si es que todavía lo celebramos. Aquí pueden adquirir vocabulario extra. Les pregunto y ustedes me dan la fecha. Siempre utilizando ordinal numbers, please. Do not forget the correct pronunciation. When do we celebrate Independence Day in El Salvador? Tell me, class. When is September, Independence? September 16th. Okay. Is on September 15th. Excellent, Esther Abigail. Ella lo dijo con la preposición correcta. On September 15th. No olviden la preposición. Great job. Continue, class. When is the New Year's Day celebration? New Year's Day. The New Year's is on January 1st. Great job. It's on January 1st. How about Christmas Day? Class, todos pueden participar. Christmas Day. When is it? Christmas Day. The Christmas Day is on December 25th. Ah. Yo aquí se los dejé como números cardinales, pero ustedes tienen que pronunciarlo como un ordinal. 25th. Ajá, por eso se los puse ahí, para ver si recordaban la pronunciación. Lo correcto es esto, agregarle T y H al final. 25th. Okay. 25th. Okay. 25th, exactly.
When is it Mother's Day in El Salvador? Mother's Day. ¿Qué está? Mother's Day is on May 10th. Acuérdense la pronunciación correcta. Tell me about las fiestas patronales, holiday. ¿Cuándo inician? When do they start? August. How about the Holy Saturday? ¿Qué significa Holy Saturday? What is that, class? What is the meaning of Holy Saturday? ¿Sábado? ¿A qué hace referencia de Holy? ¿Han escuchado sobre la Semana Santa? Que hay cada día, creo que le llaman de diferente manera, Viernes Santo. Sábado de Gloria. Entonces, exacto. En inglés también existe la traducción, miren. El jueves sería Holy Thursday, Good Friday. No recuerdo cómo le llaman al viernes. I guess it's Viernes Santo, creo. Good Friday. Viernes Santo. Holy Saturday. Y el domingo de Pascua sería, o el día de Pascua, Easter Day. Ahí está. El miércoles de ceniza. No está. Ah, no, no está ahí. Quizás en este cuadro no aparecía. Miren acá el Father's Day. When do we celebrate Father's Day? Father's Day on June 17th. Okay. Great job. Okay, paramos un ratito esta actividad, los escucho. ¿Cómo ven la comparación entre los cardinal numbers and ordinal numbers? Is it easy to understand? Is it difficult? Los escucho. Yes. Not much. Kind of, right? ¿Qué es lo más difícil, la pronunciación o la escritura, el spelling of numbers? La pronunciación. Pronunciation, okay. Para mí creería que el spelling, cómo deletreo los números, por ejemplo, el primero, segundo, tercero, tengo que memorizar. ¿Cómo es que se escribía 20, 20th? El spelling creo que es lo más difícil para mí. El 12, 12th, lleva una F, pero no recuerdo en qué parte de la... Ajá. So, spelling. Antes de la TH. F-T-H. Ajá, entonces, exacto. Es lo que ustedes tienen que manejar. El spelling, la pronunciación, es bien similar a los cardinal numbers. Lo que más suena es la T al final. 12. ¿Ok? So, you just need to practice. Lo más fácil es que se vayan a la platform, escuchen ese audio, el audio de la plataforma, las veces que sea necesario. Practiquen diciendo fechas en específico, ¿ok? Días especiales. When is your birthday? When is your mom's birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de tal persona? Y así practique. Creo que en la plataforma no hay un ejercicio de eso. No. No existe nada de los ordinal y cardinal numbers. El tema que les sigue para mañana, porque mañana sí hay clase, va a ser ya sobre un nuevo tema. Por eso les pregunto, ¿cómo quedó este tema? Ordinal numbers, fechas, sobre los meses y los días de la semana. Son todo ese contenido lo hemos visto ayer y ahora. ¿Questions about that? Yes, no? It's clean. No. It's clear, man. Recuerden que esas clases siempre van quedando acá. Okay, van quedando aquí en la plataforma para que los puedan repasar. Aquí está la clase de ayer ya en plataforma. Okay. Por si algo no quedó claro, por si quiero repetir una parte de la clase, en la pestaña videoconferencia se va guardando. Okay. Nos queda un minuto. Okay. Preguntas, comentarios. Teacher, no. Me quedo sin carga. Oh, ok. Si okay, se me apaga. Vaya, no hay problema. Como mañana tenemos clase y nuestra última clase
para la sección 1 y 2 es el lunes. Entonces vamos a tener ese tiempo, el fin de semana también, para ir completando sección 1 y sección 2. Si hay temas que no quedan claros, no están seguros de cómo poder resolverlos, espérense en clase, que esos temas también los vamos a cubrir. A partir de mañana ya nos movemos a un nuevo tema y vamos a estar cubriendo el lunes también sección 2, sección 1, 2 mañana. ¿Okay? So, clase, no hay más preguntas. No question. Ok, Catherine. No question, teacher. No questions. Muy bien, clear, Fernando, excellent. Yes, it's clear. Thank you, coach. Okay, my pleasure, you know? So we are going to continue tomorrow. Thank you so much for coming today. Have a good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Sueñen con los números ordinales. Pesadillas van a ser, teacher. No. Nos vemos mañana, clase. 9 de la noche. Bye bye. See you. Bye bye. See you tomorrow. Bye, teacher. See you tomorrow. You have a nice night. Oh, you have a good night too. Bye bye.